Música para los dioses. Estamos con el vocalista de la Habitación Roja. ¿Cómo se sintieron? Bien, bien. Nos estaba esperando este momento por unas semanas. Muy contentos de volver a México, un festival, de ver que hay gente que realmente aprecia el hecho de que vengamos, aprecia nuestras canciones. Es una sensación muy gratificante. Muy contentos. ¿Cómo ven ustedes los festivales que hay en Europa a los festivales aquí latinos? Este es el segundo festival en el que estamos. Estuvimos en Vive Latino, que es un festival como muy establecido, con una infraestructura muy buena el año pasado, y nos sentimos muy a gusto. Este es un festival diferente, es como más de batalla, pero muy bien, hombre. Los festivales en España o en Europa en general hay como una tradición ya de muchos años, ¿no? Desde los 80 finales, que están muy establecidos, tiene una gran infraestructura, el público está muy acostumbrado. Está muy bien que aquí se hagan este tipo de cosas también. A mí lo que me gusta de aquí es que está todo más enfocado al rock en español. En Europa somos como más víctimas de todo lo anglo, y siempre todo lo que es hispano, en el cambio de español, queda como relegado a un segundo plano. Aquí creo que se aprecia mucho más la música en español. El rock en español es un género en sí mismo, y además le late mucho más a la gente, porque le estás hablando en un idioma que entiende y es más cercano, es como mucho más personal. Encantados de venir. Las bandas que van a estar, ¿hay alguna que tú quisieras ver en especial? Todas me interesan. Ver conciertos en directo para un músico es algo muy inspirador. No dejamos de ser europeos, hay mucho que aprender, porque hay una serie de códigos y de comportamientos distintos. Y sobre todo me interesan las bandas como más underground, que es muy importante para un músico el estar al día, no relajarte y estar siempre un poco al loro, que decimos en España, de todas las cosas nuevas que surgen. Eso sí, nunca olvidar el pasado, porque es muy importante tener siempre presente la raíces, el origen de todo lo que es el rock and roll. La Habitación Roja estuvieron tocando ya hace algunas horas aquí en Música para los Dioses. Seguimos aquí y gracias.